les va? Bienvenidos a un nuevo jueves que tiene que ver, por supuesto, con la música. Acá estamos, ¿dónde? En Ecleto, Casanova, Mitre, Mitre y Casanova. Gracias a Diego, gracias a Karina, que siempre nos reciben. Pero también a toda la gente amiga, la energía permanente del gran equipo que tenemos aquí. Hoy vamos a recibir a Ibis, una gran banda que tiene una trayectoria fantástica, unos cuantos años, transitando por diferentes escenarios. Hoy vamos a conocer un poquito más de su música, los van a ver actuar, y además vamos a charlar con Juan Fernando Comignani. Eso será en minutos nada más. Ya estamos con ellos en el escenario. ¿Se quedan? ¿Lo compartimos? Dale. Hermosa presentación de Ibis. Ustedes ya conocen lo que hacen en el escenario. Vamos a charlar un poco más y adentrarnos en esta vida artística que tiene la gente de Ibis, de la mano de Juan Fernando Comignani. ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? Hola. ¿Todo en orden? Hola, todo en orden. Bueno, siempre de negro, ¿no? Siempre de negro, sí, porque es parte. ¿Tiene que ver con la silueta, no? No, es con el estilo de la banda, que siempre. Un poco dark. Bastante dark. Ah, mirá. Sí, sí. Pero de siempre, del siempre. Momento cero, Bueno. También un poco por las influencias de la banda, de Depeche Mode, U2, entonces uno empieza a visualizar las bandas y
Ahí te das cuenta por dónde caminamos. Bien, se conocieron desde muy chicos. Año 1993. Mirá. Tengo pruebas porque parece, ¿no? Sí, sí, tengo videos. Bien, y cada uno tenía un proyecto. No, mirá. ¿Solista, no? No, la realidad fue que por ahí creo que arranqué yo porque tenía mis influencias familiares. Con la guitarra, faltaba un bajista y ahí fue que lo... en realidad nos faltaba un bajista y un baterista. Ajá. Y lo convencí a Eduardo Caló, que toque la batería, porque quería tocar el bajo. La realidad que fue ese año 1993, así que él quería el bajo, lo convencí, no, Edu, la batería. Así que arrancó con la batería y después entre los dos lo convencimos a quien fue el bajista de toda la vida, de Ibis, Hernán, para que se comprara el bajo. Y así fue, o sea, arrancamos todos juntos, ahí aprendiendo a tocar. Bien, cuando se escriba la historia de Ibis, en los albores del 90, ahí surgía. Y recién hablabas de influencias familiares. ¿Quiénes? Mis primos, que los dos guitarristas, de hecho con uno de ellos, con el cual también con Eduardo estuvimos tocando, era una banda muy conocida, metalera de Bahía Blanca, de hace muchos años, que se llamaba Tempest. Ah, sí. Tempest. Y que hacíamos todo tipo Metallica, algo de Pantera, sobre todo Metallica. De hecho, de esa época que tengo hoy la guitarra que tengo. ¿Tenían un buen lugar para ensayar o estaban cerca de...? Un garage. ¿Un garage? Como y que todas decían, che, paren un poco. Estaba todo acustizado, porque era bien, complicado. Bien. Era complicado. Y era el metal, viste que Era complicado. Complicado. La verdad que hay un abismo con los ensayos de hoy de Ibis que... se puede hasta hablar en un ensayo sin micrófono. Bien, recién escuchábamos uno de los temas. ¿Por dónde van transitando? ¿Quién es el que compone? Contanos un poco más de este Gigante. Gigante Big Bang, que esta es una canción dedicada a un ser muy querido que tengo yo en este caso, que es mi sobrino. Y le armé una letra, le armé una canción. Generalmente la composición es Yo llevo el bruto. Letra y música en bruto, va al ensayo y entre todos armamos el tema, con una base, ¿no? ¿Y ahí siempre funcionamos así. Funcionan así. Sí, no es porque... Ideas y después van desglosando. Sí, los vamos desarmando, acomodando. Lo que sí, le dedicamos muchos ensayos a cada tema. A cada no es que se hace un tema, che, hoy... Sí, ya está, no. Mucho, hasta años te diría algunos temas. Artesanos, digamos. Súper. Bien. ¿Qué es lo que nos divierte, no? Y en esta canción, Gigante Big Bang, ¿qué buscaste? Cuando empezaste a escribir por primera vez, bueno, recién hablabas, tu sobrino fue el mentor, digamos. Exactamente, fue la inspiración, pero después fue una de las primeras canciones de Ibis que empezamos a incursionar en lo que nosotros llamamos máquinas, que son las secuencias, bases, y fue uno de los primeros que hicimos de ese tipo, con música grabada, que con sonidos, lo cual fue un antes y un después. Después ya vinieron muchos más. Bien. Con ese formato, pero hasta ese momento eran canciones muy súper acústicas, es decir, no había nada electrónico. Y van buscando, por ejemplo, qué sé yo, Agua Funky, ahí van buscando decir algo que tiene que ver con, bueno... Con el medio ambiente. Exactamente, siempre estuvimos... Va, que no es más medio ambiente, ojo, me van a corregir. Ah, es verdad. Seguramente. Sí, es verdad. Pero siempre estuvimos muy involucrados con todo ese tema. Muchas de las letras nuestras hablan del cuidado de los recursos. Bueno, Agua Funky es como la canción, porque ahí... Hoy no la vamos a hacer, pero bueno, es una canción que nos ha dado un montón de satisfacción en los últimos años, ajá, que no lo esperábamos. Se hizo un video, se mostró y la verdad tuvo una repercusión increíble, sobre todo con los más chiquitos, que no fue la intención apuntar a ese público, pero bueno, viste esa cosa que pegó. Sí. Y la canción habla justamente de cuidar el planeta y lo simbolizamos con el agua. Por eso en el video está el mar, que es como el símbolo, y hay un nene, que es el hijo del tecladista de Santiago, el actor principal, que ahí lo que queríamos mostrar es que tenemos que trabajar en ellos. Sí, las nuevas generaciones. Exactamente. Sí, que ya están súper comprometidos, me parece. Sí. Mucho más que nosotros. Mucho más. Ha cambiado mucho el tema. Así que, bueno, la verdad que la banda en eso está bueno. A mí, yo que soy el que escribe, me gusta ir por ese lado. Y los chicos acompañan, obviamente. Así que
nada, tratamos de describir bastante sobre ese tema y también obviamente hay muchas canciones de sueños, de amores también. Bien. Bueno, ¿hay presentaciones a corto plazo? Tenemos ahora lo que falta de año. Sí. Tenemos varios shows. El principal ahora que tenemos, el más cercano, es Enecleto. Uh-huh. Así que ahí estamos el 16 de junio. Acá, en esta casa. Justamente acá. Bien. 16 de junio. Y la idea es presentar algunas canciones nuevas. Bien. Siempre con el estilo de la banda. Estamos incorporando muchos covers, que siempre tuvimos covers versionados. Sí. Pero bueno, ahora tratamos de buscar por ahí cosas un poco más raras. Pero siguen con las bandas que hacían. Sí, seguimos con las bandas que hacíamos, pero por ahí, no sé, te doy un ejemplo, algo que nosotros siempre tuvimos influencias y tenemos de, más que nada, de afuera, sí, fuera de Argentina. Pero muchas veces hemos hecho algo nacional al estilo nuestro. Y quedó ahí como en un lado B. Y, por ejemplo, no sé, estamos probando ahora una versión Ibis de Mentía, de Miranda. Sí. Y que, sí. Mentira. Sí, exactamente. Bueno. Y así un poco más rockera, qué sé yo, y suena linda. Y suena lindo. Bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué vamos a hacer en el escenario? Vamos a hacer una canción que es de lo más nuevo que tenemos, que se llama Aire Natural. Y también es una letra muy, muy particular. Porque ahí nos metimos un poquito con el tema de lo que siente cada uno, de lo que se siente cada uno. Sí. Me metí con el tema del género. Ajá. Y bueno, nada, quisimos incursionar otro tipo de letras. Bien. Amigos, Ibis en el escenario, Ecleto es el lugar. Acá estamos, Mitre y Casanova, Telefe Bahía, Aire Natural. Haz una vuelta, reíte, relájate y camina. Siguiendo la calle, sentís el aire limpio, suave y natural. Si alguien te llama, simplemente bienvenido le decís. A un mundo nuevo que es incongruente. Quizás no le preguntes otra vez si se siente lo que siempre fue. Personalmente no hay nada que me haga pensar que tenga cosas que decirme sobre su manera de ser y de sentir, soñar a quien quiere amar. El sentimiento es tuyo, solo tuyo y es particular. Pensalo por dentro para que sea siempre personal. Vos podés expresarlo casi de mil maneras y en cualquier lugar. Esa es tu forma y es absolutamente así. No le preguntes otra vez si se siente lo que siempre fue. Personalmente no hay nada que me haga pensar que tenga cosas que decirme sobre su manera de ser y de sentir, soñar a quien quiere amar. We'll be right back.
Llegó el momento del brindis gracias a Full Escabio. Full Escabio, almacén de bebidas, Avenida Alem 841. Abrimos a las 10 y nos quedamos hasta las 21. Búscanos en las redes Full Escabio BB. Full Escabio que nos acompaña desde Avenida Alem 841. Gracias a los chicos, le mandamos un abrazo grande a Román y Ramiro, los chicos de Full Escabio. Bueno, brindis. ¿Por qué? Por este año, esperemos que es un año con un, hay un punto de inflexión, como cada tanto tenemos en Argentina. Ajá. Me metí un poco, me fui por lo político. Así que bueno, esperemos que ande todo bien. Desde lo musical va bien, siempre va bien. Y bueno, nada, aguantando todas las bandas bahienses, hay mucha música. Mucha música. Faltan lugares. Así que por eso esto que hace Diego acá con Ecleto es fabuloso, porque es desde lo poco que hay en Bahía, lamentablemente. Es el lugar Es el lugar, es el lugar. Pero bueno, faltan mucho más Ecletos. Brindemos por eso entonces, Tomamos un poquito y ya lo despedimos. Excelente, Bueno, acá con el pepino, bueno, y le han agregado algunas cositas. Gin tonic, vos también podés ahí en casa. Brindar por la vida, Yo creo que uno tiene que brindar por la vida, que esto es minuto a minuto, lo decimos siempre. Disfrutemos de cada momento que tenemos. Y la última, para despedirlo ya a Juan Fernando Comignani, no nombraste el resto porque ustedes arrancaron con 4 y ahora es un trío, power trío. Sí, señor, muy bien. Ahora somos Eduardo Calón batería, Santiago Garrido en teclados y yo en voz y guitarra. Siempre fuimos 4. Pero bueno, el bajista, por cuestiones... ¿Emigró? Sí, familiares y un montón de cosas más, se fue a España. Así que decidimos por ahora seguir los 3, más que nunca con las secuencias. Así que usamos los bajos que grabamos nosotros mismos. Y bueno, sale en un formato distinto. Buenísimo. Bueno, sale bien, lo mejor. Buena vida para Ibis. Gracias. ¿La pasaste bien? Espectacular. Buenísimo. Gracias como siempre, Carlos. Te invitamos. La semana que viene no, pero en algún otro momento te vamos a invitar. Gracias. Gracias. Amigos, nos despedimos. Esto es Telefe Bahía, el toque desde Cleto, Mitre y Casanova. Vengan a este lugar porque es fantástico a comer, a tomar algo y a escuchar siempre buena música. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene. Chau.